Miércoles sangriento en Damasco, donde dos atentados suicidas han dejado decenas de muertos y más de un centenar de heridos. El primero de ellos ha golpeado el Palacio de Justicia de la capital siria. Un hombre vestido de militar entró corriendo en el recinto e hizo estallar la carga que portaba consigo. Según las fuentes, el atentado dejó entre 30 y 40 muertos, la gran mayoría civiles. El segundo atentado ha golpeado el barrio de Al-Rabwa, en el noroeste de la ciudad. El terrorista, que estaba siendo perseguido por las fuerzas del orden, activó un cinturón de explosivos tras entrar en un restaurante. La televisión estatal habla de numerosas víctimas, la mayoría mujeres y niños. El estado de varios de los heridos es muy grave. Por el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría de los ataques, que coinciden con el sexto aniversario del inicio de la guerra civil. El pasado viernes, decenas de peregrinos chiíes iraquíes fallecieron en otro doble atentado en la capital siria.